刚刚下了一场暴雨啊，这说明郑州市今天就五花路了。你看看这个路，全部成海了，成海洋了。这个扒拉的了，一下子叫。这扒拉的都看清了，这个扒拉的都，扒拉的都。我的什么？我感觉了，我今天就输了。पूरा पहाड़ चला गया स्वाला से आगे मंदिर में, मंदिर के पास पूरा पहाड़ चला गया। Hola, bienvenido a NotiShort. Mi nombre es Eje y hoy voy a mostrarte las nuevas medidas que están tomando en China para enfrentar las lluvias torrenciales en las grandes ciudades. También te mostraré un nuevo deslizamiento de tierra en los Himalayas y veremos el incendio que ha provocado la evacuación de una isla en Grecia. Pero antes de comenzar, por favor, apóyame con tu poderosísimo like y suscríbete ahora para mantenerte bien informado.刚刚下了一场暴雨啊，这说明郑州市今天就五花路了。你看看这个路，全部成海了，成海洋了。La provincia de Henan, en China, está siendo castigada una vez más por una serie de lluvias torrenciales que están afectando la zona en donde ocurriera la devastadora inundación de finales de julio y que tuvo un saldo de más de 300 lamentables pérdidas. Este fin de semana comenzó a caer agua a raudales, pues las previsiones estimaban hasta 100 milímetros por hora de precipitaciones. Sin embargo, en esta ocasión, las cosas fueron muy diferentes. Afortunadamente, esta vez las autoridades estaban mejor preparadas para minimizar el impacto del temporal. A mediodía del domingo, más de 240.000 personas ya habían sido reubicadas. Incluso se reporta que los ciudadanos acudieron a puentes elevados para estacionar sus automóviles y así prevenir los arrastres que vimos hace un mes. Otros encontraron la manera de meter los autos en bolsas de plástico para evitar filtraciones. Impresionantes imágenes y ejemplos de medidas que quizás se repliquen en más ciudades del mundo a medida de que incrementen las lluvias torrenciales por el cambio climático. पूरा पहाड़ चला गया स्वाला से आगे मंदिर में, मंदिर के पास पूरा पहाड़ चला गया।
Otro desastre golpeó la tierra de Uttarakhand en la India. Un nuevo deslizamiento masivo de tierra tuvo lugar hace unas horas bloqueando una carretera más. En este video se observa la magnitud de los eventos que se registran a diario en la zona de los Himalayas. Afortunadamente, en esta ocasión no hay reporte de heridos y las autoridades prometieron que rehabilitarán la carretera removiendo los escombros en 2 días. Pero ¿cuánto tiempo tardará en ocurrir lo mismo si no hay una solución de fondo? Porque por lo visto, algo está cambiando la orografía de la zona. La isla de Evia en Grecia está bajo estrés por un nuevo incendio forestal que ha obligado a las autoridades a ordenar la evacuación de habitantes y visitantes de la zona, ya que la dirección del viento está logrando expandir las llamas en dirección a la localidad turística de Marmaray. Να προσβεί προς Κάρισο ή Μαρμάρι. Πρέπει να φύγετε. Είναι πάνω από τα σπίτια. Han reportado que se desplegaron a 46 bomberos con 20 camiones, 3 aviones y 2 helicópteros en el lugar para combatir las llamas e impedir que el incendio se acerque al puerto. Aunque si lo hace, ya están listos con un bote salvavidas, una embarcación privada y 2 transbordadores para transportar a la gente a un lugar seguro. Por último, quiero compartirte que el río Colorado, que abastece a una vasta red de afluentes que se extienden por 7 estados del oeste de Estados Unidos y también en México, se está secando. Los datos muestran una preocupante tendencia de sobreexplotación de este acuífero y su caudal se ha reducido un 20% desde el año 2000. Se dice que este río abastece de agua a 40 millones de personas tan solo en Estados Unidos, además de ser una fuente de agua para agricultura. Si el río se sigue sobreexplotando, habría algunas zonas que se vuelvan inhabitables. Como siempre, me interesa saber tu opinión sobre estos temas en los comentarios. Si te interesó esta información que te presenté, comparte el video para que más personas se enteren de lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Muchas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos más adelante con más información. Chao, chao.